Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a Palabras Más del canal Vox Plus. Soy Beto Díaz, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Ahora nos vamos a estar conectando a Cali. Esperemos que las comunicaciones no nos fallen el día de hoy. Contarles que ya saben ustedes, nuestra recomendación acá en Palabras Más y es activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Force. Y recordarles también que este año el canal está cumpliendo 15 años de existencia y por ese motivo los invito para que se suscriban al canal de YouTube del canal Vox Move, donde vamos a tener de ahora en adelante o muy pronto vamos a estar 24 horas en directo para que ustedes disfruten de la mejor información, de entretenimiento, en fin, etcétera, de todo el contenido que está siempre creando el canal Vox Move para ustedes. Y bueno, para hablar de Cali, quiero darle la bienvenida hoy a Diana Rojas. Diana, bienvenida a Palabras Más y al canal Vox Move. Bueno, ¿qué hubo? Gracias por la invitación y bueno, y a todos los que están aquí conectados en el canal. Bueno, Diana, bueno, casi no nos damos a la tarea, nos dimos bastante tiempo para poder lograr esta entrevista. Quiero agradecerle el tiempo que está tomando para la audiencia del canal Vox Move de Palabras Más. Y yo sí quisiera empezar esta entrevista con lo siguiente. Haciendo o revisando para esta entrevista su trayectoria, pues usted es una líder nata, digo yo, porque desde pequeña ha estado usted liderando, personera del colegio. Se lanzó a los 18 años al consejo, ha de estar uno un poco loco a esa edad, uno empezar a meterse en todo este tema de la política, dejar su trabajo estable, dice, bueno, me voy a ir a hacer política, le dijeron, no, su papá le dijo, oye, está un poco loca. Ha de estar uno un poco loco también para meterse en este cuento de la política. Y Diana, yo sí quisiera entonces preguntar, ¿eso sí vale la pena? Porque uno ve, por ejemplo, que los ciudadanos pareciese que no valoraran todo ese trabajo, que muchas veces como que se desconoce cuando los ve uno haciendo política. Pues mira, a ver, tú, yo creo que, a ver, esto hace parte como dentro de la construcción o lo que uno elige en la vida. Yo soy economista en la Universidad Autónoma, empecé a hacer política. Bueno, ahí no todavía como que uno dice voy a hacer política, ¿no? Pero pues como que uno empieza como a formar ese tipo de liderazgo. Sí, fui personera del colegio y ahí es que hay varias historias. Yo digo que desde ahí le empezamos a ganar las maquinarias de política tradicional. Porque yo le gano la personería al que era el hijo del alcalde en ese momento. Entonces era como que no, al hijo del alcalde no se le puede ganar, porque mejor dicho, porque es el hijo del alcalde y nada. Mejor dicho, aquí hemos estado ganándole a todos, pues los que normalmente, los tradicionales que se supone que tendrían el poder únicamente por tener apellido, por ser el hijo de yo no sé quiéncito, yo no sé qué. Y bueno, y desde entonces arranqué este proceso, fui candidata cuando tenía 18 años y ahí yo creo que se empieza a fortalecer como el proceso de liderazgo joven, digamos, en ese momento. Fui entonces quien lideré la organización de grupos estudiantiles, FENADECO, que era la Federación Nacional de Estudiantes de Economía. Y la pregunta que me decías, Beto, como que a veces si esto vale la pena, pues es una vaina muy dura, digamos, en lo público es muy tenaz, pero también es mi decisión de vida desde lo profesional. Yo creo que todas las profesiones tienen sus dificultades y sus alegrías también y a veces sí me cuestiono mucho y es como la gente se da cuenta de todo el trabajo que estamos haciendo, digamos que eso también es como la cuestionada a diario y es como es muy duro competir a las grandes maquinarias de política tradicional. Yo me siento orgullosa de hacer política en medio de un espacio súper difícil que son un montón de politiqueros bandidos y corruptos, sí, eso sí, hay mucha politiquería. Pero eso no quiere decir que hayamos gente buena, trabajadora, que queremos que la ciudad le vaya bien. Y eso no solamente en la política, en los medios también, los ciudadanos. Entonces hay que levantarse todos los días. A uno también a veces le pasa como a todos, que uno hay días que se levanta más animado que otros. Pero nada, eso, la mejor animada, yo le cuento algo personal y mi equipo, es cuando salgo a la calle y estoy en reuniones. Y entonces ahí digo como que vale la pena. Hay mucha gente con mucha esperanza de que queremos que la ciudad vaya bien y ahí me vuelvo a llenar de esperanza y hágale. Es la mejor terapia que tengo al ir a la calle. Pero bueno, usted plantea lo siguiente y es, esas maquinarias y tan desprestigiada, Diana, que está también hoy la política, digamos,
de los partidos no tradicionales. Mire lo que terminó, digamos, a uno lo sorprende, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de lo que está pasando con Benedetti, el tema que está pasando, digamos, en los, en esos partidos que se supone son diferentes, pero al final no termina siendo tan diferentes, Diana. Que, es decir, hay es decir, la esperanza, como usted estaba diciendo ahora, pareciese que, es decir, y yo lo decía en un programa pasado, decía, la única que yo veo distinto haciendo política es Diana Rojas, y preguntarle, ¿usted va a ir hasta el final? Estaba leyendo que se están bajando candidatos ahora en Cali. ¿Va a ir usted hasta el final? Hay que decirle a la ciudadanía, bueno, vamos a ir hasta el final para que se sigan sumando. Y lo que le decía, es la única persona, y vuelvo y lo digo, que veo que está haciendo un trabajo distinto, porque este mes ha sido un mes de regiones y hemos estado mirando, pero digamos, es la única que yo veo a nivel nacional que está haciendo un trabajo totalmente distinto, Diana. Ay, gracias, Beto. Vea, estas son de ese tipo de palabras que uno dice, vale la pena, estamos haciendo las cosas bien, se están dando cuenta, qué bacano. Muchas gracias. Sí, es muy duro competirle a las maquinarias de política tradicional, pero se ve. La gente dice, no, es que sí, vos no te juntás, yo no sé con quiéncito, que no vas a poder ganar nada. No, yo toda mi vida he hecho política así, a pulso y a desganado. Entonces, cuando fui candidata al consejo, lo mismo, no, que eso no se puede, que poderle llegar a competir a los mismos de siempre, a esos que llevan 25 y 30 atornillados, no se puede, ¿cómo que no se puede? La gente es libre, la gente vota libre, la gente vota por quien quiere. Y eso cada vez pesa, esa vaina de que las maquinarias de política tradicional van y le dicen a la gente, es que usted vota por yo no sé quiéncito, yo no sé qué, eso cada vez pesa menos. La gente sabe en carne propia lo que es vivir 4 años de un mal gobierno. Y esto no es únicamente lo que se alcanza a ver de los procesos de inseguridad que tenemos aquí en la ciudad, de homicidios, de hurtos, digamos, de falta de cultura ciudadana, de orden. Pero lo que está pasando es que todo el mundo siente un desgobierno independientemente en el estado. Eso que vi. Entonces yo siento cada vez mucho más una libertad por salir a votar por quien uno quiere que lidere la ciudad. Y en este espacio, pues claro que vamos, y vamos bien, y la cosa sigue creciendo. Y aquí nos vamos a estar peleando la alcaldía frente seguramente a dos hombres poderosos y ricos de esta ciudad. Y lo que hemos siempre demostrado es que la gente vota independiente y vota a conciencia cada vez más. Entonces, aquí estamos haciendo las cosas bien, se sigue sumando mucha gente, vamos pasito a pasito, nadie dijo que iba a ser fácil, esto se ve estar un poquito más cogiendo tracción después de la inscripción de las candidaturas, que eso es finalizando julio, entonces agosto también es un espacio totalmente distinto y vamos muy bien. Aquí todo el mundo lo quiere bajar a cada rato, la gente le quiere decir a uno, no, ya no más, hay que unirse al uno, hay que unirse al otro, y a todos seguramente nos deben decir lo mismo, pero entonces yo hablo por mí, las cosas vamos muy bien, vamos creciendo, el mejor termómetro es la calle, y la calle dice que la gente quiere un cambio, quiere una ciudad, quiere que la ciudad quiere estar gobernada de forma distinta y además pues por una mujer coherente que ha hecho las cosas bien, que ha ganado su espacio y que estamos haciendo política honrosamente de esta forma. Entonces vamos muy bien, aquí vamos a recibir, eso sí, aquí vamos a recibir a quien quiera llegar acá con nuestras formas y nuestros principios y lo que se tiene que hacer política. Yo no voy a negociar ninguna secretaría y ningún proceso de licitación a las maquinarias de política tradicional. Si hay alguna un grupo político que quiera ser parte de este equipo, bienvenidos, pero la alcaldesa soy yo, con mi forma y con mis principios de hacer política. Las denuncias o que fue la primera que alzó la voz, ¿y usted cree que eso sí va a tener algo de incidencia en el momento de la votación? Es decir, uno ve, usted habla de dos personas, Alejandro Eder y bueno, y quienes vienen encabezando las encuestas, pero es decir, a mí me sorprende mucho la ciudadanía que terminan apoyando personas que en algún momento guardaron silencio con todo lo que venía sucediendo digamos, en la ciudad de Cali. La primera vez que yo la vi a usted fue en Pregunta Yamit, enfrentando al alcalde Ospina y diciendo pues lo que estaba sucediendo en la ciudad, mientras que los otros estaban como en silencio y hoy dicen puntear unas encuestas. Y yo me pregunto, es decir, la ciudadanía sí estará consciente y qué le costó a usted, Diana, digamos, hacer ese tipo de denuncias.
Yo creo que cada vez, no, yo sí creo, es consciente completamente. Esta es una ciudad, además, donde si alguien decía que no le gustaba la política, ya sabemos que son 4 años de un mal gobierno. Entonces, aquí hay una conciencia de que no quisiéramos desde el tema de continuismo con Jorge Iván. Entonces, hay bastante reconocimiento. Yo creo que hoy todas las posibilidades también de todo lo que hemos venido creciendo. Y además, este tema, la encuesta, mira, yo mandé a ver encuestas internas, aquí vamos hombro a hombro, la vaina va pegada. Digamos, hay solamente uno de los candidatos, que es Roberto, que va arriba un poquito más, y eso es normal, porque lleva otras dos campañas encima, pero más son cifras parecidas a lo que venía pasando en las elecciones pasadas, pero el resto, todos los demás, estamos hombro a hombro. Así que la vaina está buena, y además, sin duda, yo estoy convencida que vamos a llegar a ganar esta alcaldía. ¿Y qué me costó? Yo creo que me ha costado, digamos, en un momento, nunca me ha quitado la tranquilidad, eso sí, yo, mejor dicho, a veces la gente me pregunta que, o también yo pienso de dónde viene también esa vaina que da mucha rabia, el tema de la corrupción. Y en su momento, cuando salimos a hacer las denuncias, yo fui la que denuncié la feria virtual, el alumbrado, el crédito, las sillas estas de 40 millones, los televisores, este tema de Emcali, todo ese proceso, pues en su momento, pues a mí me llegaron, en algún momento, pues varios anónimos, y diciendo que hay que quedarse callado. Pero yo creo que es que uno no tiene por qué maquillar la corrupción, aquí no nos tenemos por qué quedar callados. O sea, la corrupción en esta ciudad huele a pobreza, se ve en pobreza, se ve en desigualdad, o sea, nos roban de frente, una ciudad llena de huecos, con un sistema de transporte masivo que no funciona. Entonces, y pues por el otro lado me tocó renunciar al consejo, ¿no? Entonces era un espacio donde yo estaba y las cosas estaban haciendo bien, y me tocó renunciar al consejo, no había de otra. Me iban a cobrar todas estas denuncias que llevaba haciendo por 3 años y medio, y lo que yo creo hoy, Beto, es que tenemos que pasar la página y ya saber que son 4 años de un mal gobierno. Y lo que tenemos que hacer es que, si no nos gustaba la política, pues ya sabemos que es vivir en una ciudad con todo el proceso que pues hoy estamos viviendo, además como de frustración y desesperanza. Pero lo que hay que hacer es aquí pararnos, mejor dicho, pellizcarnos y decir, tenemos que recuperar esta ciudad, y por eso es entre todos. Y yo insisto, mire, yo voy a estar liderando la ciudad como alcaldesa, pero yo los necesito a todos ustedes, y pues esto especialmente para los que nos están viendo desde Cali, porque esto es una ciudad que la tenemos que empujar entre todos, y que nunca, nunca, yo sí creo que el que quedó callado, y los que se quedaron callados con actos de corrupción, pues yo no entiendo cómo quieren venir a liderar una ciudad, porque es que uno no puede ser tibio en un momento difícil como lo que nosotros vivimos aquí en Cali, y todo el mundo quedándose callado. Para qué hacer cálculos políticos, pues los cálculos políticos hoy nos generan pobreza en la ciudad. Entonces yo aquí estoy, he sido supremamente frentera con la corrupción, yo no tengo rabo de ni en la lengua, porque el que es bandido y corrupto, que le caiga todo el peso a la ley. Porque mientras van y brindan con un trago de whisky en alguna oficina cerca por acá en el norte, pues están robando la plata a la gente. Entonces yo sí creo que con la tibieza, pues ojalá la gente se diera cuenta también quiénes se quedaron callados con todos los procesos de corrupción. ¿Dónde se toman los escenarios? Digamos, usted habla, por ejemplo, es que no sé, a mí me parece, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que muchas veces terminan los políticos siendo los gerentes de los negocios y de las personas que toman las decisiones en las ciudades. En Cali, ¿dónde es que se toman las decisiones? Porque uno ve educación más bien flojo, empleo también, y la gente está preocupada por eso, por el día a día, pero muchas veces no se entiende, o la ciudadanía no entiende, que hay unos escenarios donde las decisiones son importantes y donde la gente, digamos, se toman las decisiones de verdad. Muchas veces ni los políticos toman las decisiones. ¿Dónde son donde se toman esas decisiones y donde realmente hay incidencia en el día a día de los ciudadanos? Bueno, yo voy a contar, Beto, dónde vamos a tomar las decisiones, porque una cosa es cómo funciona la politiquería, y yo creo que allá las decisiones no son en pro de la ciudadanía, digamos, son en cuál es el contrato que van a robar, digamos. Pero esa página yo creo que hay que pasarla, porque no va a explicar ahí toda la politiquería de cómo nos ha gobernado estos 4 años, sino que, Beto, a mí me gustaría decirte, y es cómo vamos a gobernar los próximos 4 años y dónde vamos a tomar las decisiones. Yo voy a estar liderando como alcaldesa con un equipo de gabinete, las mejores personas capacitadas desde lo técnico, desde el servicio público, desde la gerencia de lo público, y bien que sean conocedores del tema público y
político. A mí sí me causa mucha, a veces, como que me sorprendo, que pareciera ser que lo, pues, como el aprendizaje en lo público, pues la gente a veces no recuerda lo importante que es saber cómo funciona lo público. Aquí no va a haber curva de aprendizaje. Yo estuve en la administración de Maurice Armitage, soy la única candidata a la alcaldía. Conoce cómo funciona lo público desde adentro, porque estuve en una administración y fui concejal. Yo creo que todos los candidatos a la alcaldía deberían haber pasado por el consejo, por ejemplo, o haber estado en la administración, porque Cali es un potro bien duro y uno necesita saber cómo funciona, no puede haber curva de aprendizaje. Entonces voy a estar liderando como alcaldesa con todo el gabinete, también trabajando de la mano con la academia, con los observatorios. Es muy importante que podamos articular la información que tenemos en el Observatorio de Seguridad, en el Observatorio de Equidad de Mujer, en el Observatorio Social, en el Observatorio de Movilidad. Digamos, la academia es muy importante, digamos, como otro de los actores en esta ciudad para la toma de acciones, y el sector privado también es muy importante. El sector privado, digamos, por medio de asociaciones como Propacíficos y como los gremios, pues ha articulado una serie de información y de procesos que es importante construir esto en equipo. Y el otro actor que es muy importante en la ciudad es la comunidad. Digamos, la comunidad, la gente, las bases, todo el trabajo de liderazgo comunitario que se está haciendo, que están trabajando con azoteas, que están trabajando con huertas, que están trabajando para disminución de violencia, de tema de género, de trabajo que se tiene que hacer con comunidad vulnerable, trabajo también con jóvenes. Entonces ahí vamos a estar trabajando en todos los frentes. Yo insisto, Beto, el reto más importante que nosotros tenemos es volver a recobrar esa confianza, y para volver a recobrar la confianza, sin la legitimidad de quien lidera, es muy importante. Y por eso para mí es importante que esa confianza nos la volvamos a ganar entre todos, que no exista duda de mi trabajo como alcalde, cero tolerancia en la corrupción, pero además que estoy trabajando junto con mi equipo de gobierno. Pero por eso es importante todos los actores y todas las personas que tienen voz en la ciudad y que quieren hacer parte de una construcción colectiva. Es ahí donde se tienen que tomar las decisiones, frente a la gente y dándola, escuchando. Es muy importante escuchar. Me surge a mí lo siguiente también, y es lo siguiente, Diana. ¿Cómo hacer? Porque, por ejemplo, el discurso de la alcaldesa Claudia López en su momento, que estuvo en estos micrófonos, era anticorrupción, en fin. El gobierno del cambio también hablaba sobre el cambio, en fin, etcétera. Pero uno los ve gobernando cuando llegan, y uno ve, por ejemplo, que tienen que empezar a dar mermelada, como le está pasando al actual gobierno del cambio. En donde se está viendo, incluso las mismas personas que están en las entidades dicen, no, es que nos ha tocado contratar liberales para que pasen las reformas, estamos ayudando. Es decir, son tan descarados que lo dicen sin ningún pudor en frente de los medios de comunicación. Y adicional a eso, vemos una alcaldesa como Claudia López acá en Bogotá, en donde era, se supone, la persona que iba en contra de la corrupción, pero aquí gobernó con Cambio Radical, con el Partido Liberal, cogobernaron, y pues eso no es un misterio para nadie. Entonces, ¿cómo lograr, o si usted llega sin un consejo, cómo lograr que el plan de gobierno que usted quiere pues salga adelante? Yo llevo muchos años, llevo 17 años haciendo este proceso político, y estoy en todas las mesas, desde personas y conversaciones como estas que hablamos de temas de ciudad, hasta conversaciones donde personas que sin ninguna vergüenza le quieren proponer negocio a uno para que uno se quede callado, para que uno haga rico, para un montón de vainas. Hay gente sin ninguna vergüenza que lo único que está en lo público es protegerse. Y estaban todas las mesas. Eso no quiere decir que no sepa cómo funciona la politiquería. Simplemente decidí hacer política. Además, creo que es la única forma en la que uno debería trabajar en lo público. Pero ese tema de rehabilitar políticos, pues eso, yo, mejor dicho, lo que hay que hacer es que uno decide cómo no quiere uno que tiene que hacer politiquería. Y esto también yo lo bajo a la ciudadanía, y es que eso le pasa, eso pasa en todos lados. Pasa en lo público, pero también pasa en lo privado, pero pasa, eso se pasa en la vida personal. A cada quien van y le presentan pues un trabajo a veces de dudosa procedencia, y cada quien decide qué quiere hacer o no, cómo quiere mezclar su profesión, ¿listo? Entonces, eso no quiere decir que yo no sepa cómo funciona la politiquería. Ahora,
Yo no le tengo susto a las estructuras ni a los políticos, porque además yo creo que una cosa es diferenciar la política y otra cosa la politiquería. Política, pues yo hago política, yo me siento orgullosa de hacer política y voy a ser como alcaldesa, pues voy a tener un consejo donde eso sí, yo tengo que tener claro que son representaciones políticas de esta ciudad. Todos los que llegan allí llegan con 10.000, con 20.000, con 25.000 votos. Yo no puedo dejar de reconocer que representan una ciudadanía, pero eso es distinto a ceder, y hay unas líneas rojas en las que yo no estoy dispuesta a ceder, porque yo sí creo que en la forma en la que se hace ese tipo de gobernanza, pues sí nos hace muchísimo daño. Entonces yo no voy a ceder en contratación, en licitaciones. Aquí todo tiene que estar contratado por Colombia Compra Eficiente, tiene que haber un plan anual de adquisiciones, el que quiera participar en lo público para poder sacarse, poder dar adelante una licitación, pues que compita con los demás. Ese tipo de cosas no, ese tipo de cosas para mí no son negociables. Que además vamos a implementar también para poder disminuir el proceso de corrupción, porque la gente le dice a uno, no, pero es que vos no vas a poder llegar a acabar con todos los procesos de corrupción. Lo que pasa es que cuando la cabeza está podrida, todo está podrido, porque si hay alguien que tiene un proceso que lo estén extorsionando algo, pues va a tener con quién hablar, porque va a tener mis puertas abiertas del despacho. Y por eso es que es tan importante que desde el ejemplo donde se impregna, digamos, el sello de cómo se quiere gobernar. Ahí vamos a hacer varias cosas. La primera es que vamos a trabajar por una alcaldía donde nuestra dirección de contratación pues pueda hacer una contratación horizontal, donde pueda disminuir costos con algunos de los productos o contratos pues que se hacen con las secretarías, como educación, como papelería, como seguridad, bueno, ese tipo de cosas. Segundo, vamos a trabajar muy de la mano con Colombia Compra Eficiente para aquellos licitaciones que son de grandes cuantías y que necesitamos que tengan una supervisión. Tercero, yo lo hice, yo fui una persona pues que estuvo ahí denunciando, y aquí debe haber garantías también para quienes quieran denunciar procesos de corrupción. Y por último, Beto, que es lo que me estabas preguntando también con el tema de las estructuras del consejo, una cosa es, yo los voy a invitar claramente a que gobernemos en equipo, en el sentido de que queda cara adelante un plan de desarrollo. Eso no quiere decir que nuestra conversación tiene que ser y vaya a ser desde la extorsión. El que quiera votar pensando que es que yo le tengo que entregar o le tengo que dar, pues vamos a tener una conversación pública y que le cuenten a la ciudadanía. Y si hay alguno, y si hay algún grupo político que quiera liderar algún proceso, pues va a ser algo público. Entonces, si algún partido dice, bueno, lo que pasa es que yo necesito representación política para sacar adelante este tema, pues que lo sepa la ciudadanía. Y normalmente los alcaldes le tienen susto al consejo. Yo no le tengo susto, fueron mis compañeros. Yo voy a ir como alcaldesa a sacar adelante al hemiciclo los proyectos de ciudad. Eso también hace parte de uno conocer cómo funciona lo público. En el tema de empleo en Cali, ¿cuál es su línea de trabajo o qué haría, digamos, llegando usted a la administración? Porque creo que es una de los temas que más preocupa a la ciudadanía en Cali. Es, bueno, venimos de la pandemia, venimos de una cantidad de cosas y pues la gente muchas está tratando de buscar su día a día y es lo que más le preocupa. Usted en esa línea en particular, ¿en qué está enfocado o en qué estaría enfocada, digamos, lo primero que llegaría a trabajar en esa línea? Bueno, hay un factor que nos, digamos, que tiene el coletazo en el tema de empleo y es la seguridad, el orden en nuestra ciudad y la autoridad. Lo primero que vamos a trabajar en esta ciudad es que volvamos a recuperar eso que además hoy nos tiene de verdad ciudad en la que mucha gente ni siquiera quiere invertir o está pensando en Cali como una ciudad en donde puede generar empleo. Entonces, el mayor factor para quienes quieren emprender o quieren generar empleo en nuestra ciudad es que existan garantías institucionales. Entonces, ahí vamos a trabajar. Pues la primera autoridad en una ciudad es el alcalde, yo voy a ser la primera autoridad como alcaldesa. Vamos a trabajar con toda la línea de mando para que podamos tener una ciudad con mucha más seguridad y que exista también un compromiso por parte de la ciudadanía, recuperando otros espacios que son, digamos, el orden, recuperando la cultura ciudadana. Eso impacta notablemente en una confianza inversionista en nuestra ciudad. Y lo segundo es que para poder tener una ciudad pues mucho más segura en el mediano y largo plazo, pues
Tenemos que trabajar en torno a la inversión social en nuestra ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Comedores comunitarios, tratamiento integral de pandillas, gestores de paz y de cultura ciudadana, tíos que son los territorios de inclusión social. Entonces, este es un componente que, insisto, hace parte de una de las garantías para que se pueda generar empleo en nuestra ciudad. Segundo, la Secretaría de Desarrollo Económico, pues vamos a darle continuidad a procesos que algunos se estancaron en estos 4 años y que yo estoy convencida que se tienen que darle continuidad, porque además es la forma en la que está creciendo la ciudad. La primera, continuidad a los clústeres, que esos están más asociados con la Cámara de Comercio. Segundo, es muy importante, el bilingüismo va a ser una política de ciudad, que podamos trabajar desde el bilingüismo en las instituciones educativas, pero podamos crear también un centro de bilingüismo público para que podamos capacitar mucho más a jóvenes en nuestra ciudad para que puedan llenar casas, especialmente, digamos, del sector de BPO en nuestra ciudad. Y tercero, aquí va a haber un acompañamiento en algo que para mí es importante y que vamos a desarrollar en nuestro plan de gobierno, es que la mejor estrategia de desarrollo económico en nuestra ciudad parte por lo que les estaba diciendo, por una inversión social, pero segundo, por crear un espacio público, por ver una ciudad en la que volvemos a sentir que se puede caminar en las calles, pero donde vemos inversión. Y cuando vemos inversión en el espacio público, no solamente generamos dignidad, sino que generamos espacios icónicos, espacios de turismo, espacios seguros, y eso sin duda pues hace que sea una ciudad en la que estemos viendo que estamos progresando y que están pasando cosas. Esa va a ser nuestra apuesta de desarrollo económico. Es que usted hablaba también de algo de seguridad, y usted planteaba cuando fue candidata al Consejo hace 4 años sobre un centro unificado de seguridad. Bueno, en Bogotá no existe, es decir, acá el C4... Es decir, en pleno siglo XXI, usted llama hoy al comando acá en Bogotá y ni siquiera, Diana, saben de dónde está haciendo la llamada usted, y por eso pasan tantas cosas en esta ciudad. No sé cómo esté Cali, pero usted en ese entonces hablaba de un centro unificado, de hacer una ciudad inteligente. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso? Si se robaron, esta administración parece que tuvo líos, más de 1.500 millones de pesos en el tema de unas cámaras. ¿En qué ha avanzado para volver a Cali una ciudad inteligente? Lo más inteligente que tenemos que hacer en estos momentos es no darle continuidad a estos politiqueros, bandidos y corruptos. Aquí no es que falte plata, aquí sobran ladrones, así de simple. Entonces, okay, pero vamos a aterrizar en qué vamos a hacer en este proceso de seguridad. Lo primero es, sí, tenemos que estar aquí el pie de fuerza. Digamos, hay gente que le dice, no, esto punta de fuerza, no, esto no apunta de pie de fuerza. Esto son varias aristas para poder disminuir los procesos de violencia en nuestra ciudad y tener mucha más seguridad. En la administración de Rodrigo Guerrero se arrancó con algo que se llamaba la epidemiología de la violencia, y es la forma en la que se revisó cómo funciona la violencia en nuestra ciudad. Y una cosa son los hurtos y otra cosa son los homicidios. Una cosa son los hurtos, que pueden estar en todos los corredores, digamos, de tráfico denso en la ciudad, pero los homicidios están en la parte oriental y en la parte ladera en nuestra ciudad, que es como una 13, 14, 15, como una 16, como una 18, como una 20, como una 21 que me faltó en el oriente. Entonces son estrategias distintas. Para eso, Beto, es muy importante poder unificar este centro de control, y esa es una de las peticiones que seguiremos haciendo y trabajando con el gobierno. Trabajaremos de la mano para que el gobierno nacional, pues insistiremos en que esto es uno de los espacios que se tiene que hacer. ¿Y qué significa poder unificar la información? Uno, que el observatorio de seguridad tiene que funcionar. No puede ser posible que no tengamos datos. Es que hablar del tema de seguridad, la gente piensa que es únicamente, o a veces yo escucho a gente, no, los candidatos salen a decir, no, es que, y yo creo que hace parte de la inexperiencia de lo público, esto es no salir a decir, ya sabemos dónde roban y vamos a llegar allá. No, pues eso es novedad, pues obviamente, pues sí, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que se tiene que condensar la información, y eso hace parte por un primer camino, que es el observatorio de seguridad, que el observatorio de seguridad tiene que funcionar porque son los que nos dan los datos. Cuando uno tiene los datos de dónde son las denuncias, dónde son los hurtos, dónde son los horarios, y cómo se puede trabajar con toda la línea de mando desde la policía, pero pasando también por la judicialización, que es la fiscalía, pues ese poder organizar esa información permite que se puedan tener estrategias mucho más certeras. Segundo, este comando pues se tiene que hacer, porque ahí el control, la comunicación, es poder tener la información, donde también está, por ejemplo, el proceso de ambulancias. Ahí también la Secretaría de Salud pues tiene un espacio importante. Entonces, en eso, insisto, hay que seguir consolidando ese puesto de información unificado, donde podamos tener información de la mano para que podamos hacer. Y tercero,
hay algo que hace parte dentro de lo que conocemos como cámaras de videovigilancia, que no son cámaras únicamente, sino que es un sistema completo en donde sí nos sirven que muchos más ojos que son las cámaras, pues nos permitan poder tener, mapear información en la ciudad. Yo insisto, y este es uno de los temas banderas de campaña, porque sí poder organizar las cámaras en nuestra ciudad y que las tengamos funcionando siempre entre un 90 y 100%, pues es la forma en la que podemos disminuir procesos de robos, de también, digamos, mapear procesos de judicialización. Pero lo más importante es que le damos herramientas suficientes a la fiscalía para que se pueda hacer pues una judicialización en tiempo real. Entonces, ese, digamos, es uno de los temas en los que, muy bien lo decías, trabajaba muy fuerte en el consejo, pero una cosa en el consejo donde yo podía denunciar y alertar, y otra cosa es en la alcaldía donde puedo ejecutar y podemos sacar estas cosas adelante. Sí, Diana, yo digo, oiga, estar uno loco, y vuelvo y digo, para meterse uno en política, porque los nombres, digamos, de los que ejercen la política siempre terminan como ensuciados, enlodados. Ha de ser uno, bueno, no tuvimos el privilegio de cantar como Shakira, que ha hecho mucho más que muchos políticos por la ciudadanía, en fin, etcétera. Pero la verdad es esa. Yo, en serio, hablábamos con cuando usted lanzó su candidatura hace un tiempo, un amigo, Javier Guarnizo, me decía, oiga, Beto, usted escucha a Diana y después de escucharla usted termina y quisiera votar por ella, por las ideas, por lo que ella viene haciendo, y creo que no se equivoca Javier. Y yo sí invito a los que nos ven que se unan, se sumen a esta campaña. Yo, la verdad, desde aquí, Diana, le deseo muchos éxitos. La verdad, no nos vaya a decepcionar, se lo digo francamente, como nos ha decepcionado el gobierno del cambio, nuestra alcaldesa Claudia López. Espero que ojalá su nombre no termine tan ensuciado como el de ahora, tanto el de Gustavo Petro y el de Claudia López, porque hay una cosa que también me aterra, Diana, y es la ciudadanía, que muchas veces, es decir, algunos ven lo que está sucediendo y todavía se tapan los ojos, Diana. Entonces, yo sí le deseo muchos éxitos. Quiero agradecerle esta media hora que tomó de su agenda para atendernos. Espero poder viajar a Cali o cuando usted viaje a Bogotá, podernos ver y hacer la entrevista. Ojalá, ya siendo alcaldesa, nos reciba. Espero que ojalá pueda usted, pues se pueda dar, porque liderazgos como los suyos ya están escaseando en Colombia. Entonces, le deseo muchos éxitos, Diana, en esta campaña. Ay, gracias, Beto. Gracias por el espacio y gracias por las palabras también, porque esto es muy duro, porque a veces creo que arrancabas la entrevista por eso, y es que yo sí creo que todos tenemos una responsabilidad y a veces uno se cuestiona muchas veces y es como, pucha, estamos haciendo esto bien, y yo creo que ahí en la ciudad la tenemos que recuperar entre todos, y sí se puede y las cosas van bien, y para los que nos están viendo, mejor dicho, aquí tienen una mujer que está trabajando 24/7, que además le llegó la hora a Cali por tener su primera mujer alcaldesa y joven. Entonces aquí vamos a estar trabajando mucho por la ciudad, y que yo insisto, es una parte supremamente dura, y es volver a recobrar esos ojos de confianza que crean en uno, y que volvamos a creer en la ciudad. Yo no soy la salvación de Cali, yo solamente soy un medio para que podamos seguir transformando esta ciudad. ¿Para dónde nos vamos a ir? Esta ciudad es hermosa, vamos a volver a brillar, que allá en Bogotá no vuelvan a decirle a uno que pesar lo que pasó aquí, pues, que está pasando con Cali, sino que bacano, miren, vean, cogimos una buena alcaldesa, están pasando cosas en la ciudad, estamos hablando, estamos teniendo una dinámica distinta, vuelve la gente a invertir a Cali, vuelven los turistas, volvemos a hablar de lo que está pasando en la ciudad, ponemos una agenda también desde la educación, una agenda desde la inversión social, una agenda desde el tema de género, pero desde los jóvenes, pero también con el sector empresarial. Si se puede, lo vamos a hacer como ciudad. Así que gracias, Beto, a vos por la invitación. Y ustedes también tienen una responsabilidad gigante, los medios de comunicación. Gracias, porque solamente gracias a ustedes y a una ciudadanía informada es que personas como yo, pues hoy tenemos las posibilidades de ser, de llegar a liderar, pues en este caso, la ciudad de Cali. Así que mucho gusto a las personas que por primera vez me estaban viendo. Yo soy Diana Rojas y estoy haciendo campaña para ser la primera alcaldesa en nuestra ciudad. Voy a recuperar a Cali entre todos, y que me sigan por redes sociales, @ Diana Rojas Cali en Instagram, en Facebook y en Twitter.
Nuevamente llamo a mis amigos, porque hay que hacer un periodismo militante, ¿no? Decir, bueno, estos son los candidatos. Yo creo que no hay que uno callar y decir, estos son Gracias. los candidatos, pero también van a tener toda la vigilancia cuando si llegan a ser elegidos alcaldes, que yo sí quisiera ver a Diana siendo alcaldesa en Cali, pero y pues a los que nos ven, yo digo, hay que hacer un periodismo militante, pero cuando lleguen a esos cargos de poder, hacer el control que es pertinente. Diana, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Esperamos poderla alguna vez conocer en persona. Muchísimas gracias. Ya saben, ya la pueden seguir, ya ella dio sus redes sociales. A nosotros nos pueden seguir en arroba canal Vox Move, arroba palabras más con doble S, y a mí me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. Quiero agradecer a nuestro productor Fernando Rojas y a nuestro director William Mesa. A todos muchas gracias y nos vemos el martes. Vamos a estar con el senador Ariel Ávila. Chao, pues. Muchas gracias.